Hola amigos de Aula 7, espero que estén muy bien. Nosotros como siempre felices de poder saludarles a través de esta plataforma que ustedes fielmente siguen. Estamos aquí desde la Iglesia Adventista de San José en California porque queremos presentarle a una persona que ha dedicado su vida al Señor a través del Ministerio de la Música que ustedes conocen y que ahora lo tenemos aquí en Aula 7. Me refiero a nuestro hermano y amigo Felipe Garibo que está aquí con nosotros. Bienvenido, ¿cómo está, hermano Felipe? Muchas gracias. Bien, gracias a Dios. Agradezco al Señor por darme la oportunidad de estar aquí en esta iglesia preciosa, la iglesia de San José, California, la iglesia central adventista. Así que me siento feliz, contento de poder estar en esta campaña y saber que el Señor se moverá con poder durante todas estas noches. Qué maravilloso, ¿verdad? Y hablando del Ministerio de la Música, no es tan sencillo, pero nuestro hermano Felipe, con la dedicación, con el amor a Dios, con el agradecimiento, dedica este talento y nosotros lo hemos podido disfrutar aquí en San José y ustedes amigos que nos siguen a través de la internet, de las redes sociales. Mi hermano Felipe, mi pregunta es, ¿cuántos años tiene usted en el Ministerio de la Música? Bueno, por la gracia de Dios ya tenemos 18 años, iniciamos en el año 2000, entregué mi corazón, mi vida completa al Señor en 1998. Y ya 18 años que se dicen fácil, pero gracias a Dios el Señor nos ha sustentado, nos ha levantado y por el poder de nuestro Señor seguimos adelante llevando el mensaje por medio de la música a toda nación, tribu, lengua y esperamos que el Señor pronto aparezca entre las nubes de los cielos. Así es, amigos, y yo he escuchado historias maravillosas de las experiencias que ha tenido nuestro hermano Felipe donde ha ido a visitar algunas ciudades, he escuchado mucho la historia, ¿verdad?, con esta familia muy famosa, como son los hermanos que cantan, ¿verdad?, los hermanos temerarios, pero que nuestro hermano Felipe Garibo ha estado allí. Es una historia maravillosa que en algún momento ustedes la van a saber. Hermano Felipe, ¿y en cuántos países usted ha podido estar cantando, alabando al Señor? Bueno, no tenemos un número exacto, pero ya son alrededor de 30 países y ha sido de gran bendición estar en México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Puerto Rico y muchos países más, llevando el mensaje de salvación, conocer costumbres y sobre todo ver a nuestros hermanos realmente llenos del poder de Dios, trabajando en la obra del Señor. Sí, qué lindo. Yo de verdad que cuando escucho su música, cuando lo miro en los conciertos, porque hemos sido bendecidos mirando sus conciertos varias veces, nos podemos llenar de ese espíritu. Precisamente hace unos días estábamos viendo un concierto tan maravilloso, la iglesia entera cantando, y yo estoy seguro que tú cuando lo escuchas también alabas al Señor. Y ese es el objetivo, que Dios pueda tocarte a través de la música. Yo quisiera preguntarle acerca de sus materiales, ¿cuántos son los discos que tiene? ¿Cuáles son los planes? ¿Hay alguno nuevo en camino? Bueno, tenemos ya 11 producciones, 11 discos que han sido de bendición durante toda esta trayectoria. Estamos trabajando en el número 12, que será una bendición sin lugar a dudas. Hay cantos como 70 veces 7, hay cantos como Si no existiera Dios, bueno, y muchos más. Así que usted tiene que escucharlo muy pronto, por ahí por el mes de enero. Nosotros ya sacamos este material y esperamos que el Espíritu de Dios pueda tocar fuertemente corazones y puedan, amigos, llegar al arrepentimiento y puedan tener una buena relación, estrecha relación con nuestro Señor. Eso es lo lindo, amigos, porque podemos hacer la voluntad de Dios, la predicación del Evangelio y a través de la música, llevar una música a alguien que le va a durar, que va a tener en su carro, en su casa y que esas palabras inspiradas por el Espíritu Santo pueden tocar el corazón. Bueno, amigos de Aula 7, el tiempo es corto, nosotros tenemos que terminar, no sin antes preguntarle, hermano Felipe Garibo, ¿qué es algún mensaje que usted quisiera decirle a la gente que nos sigue a través de Aula 7? Claro que sí, a nuestros hermanos, sobre todo a nuestros hermanos, mantenernos firmes en las cosas de Dios. Sabemos que la venida de Cristo Jesús es una realidad. Él dice en su palabra, he aquí vengo yo pronto y el que ha de venir vendrá, solo queda y solo falta un poquito más. Y a todos nuestros amigos, que puedan ellos realmente abrirle un poco el corazón al Señor. La palabra de Dios dice en Apocalipsis también, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El Señor te sigue llamando. Nunca va a forzar tu puerta, pero el Señor siempre seguirá tocando, tocando y tocando con mucho amor. Que Dios te bendiga, mi querida familia, que Dios te bendiga, mi querido amigo,
y que pronto, pronto venga Cristo Jesús y nos podamos ir a vivir y a morar por toda la eternidad. Un abrazo sincero a todos mis hermanos y a todos mis amigos, Felipe Garibo. Hasta pronto.